Seguro que muchos de vosotros ya sois unos auténticos gamers curtidos en mil y una batallas, y me juego un brazo a que no sois pocos los que añoráis aquellos años 90, una época dorada del videojuego que estaríamos encantados de revivir una y otra vez. Y justamente una de las figuras que nacieron en esa época y que pudo plantar cara al fontanero bigotudo de una Nintendo que por entonces parecía imbatible, fue Sonic, la mascota de Sega que volvió locos a los usuarios de Mega Drive con una serie de cartuchos que se quedaron grabados a fuego en los cerebritos de los chiquillos y adolescentes de la primera mitad de esa señalada década. Sonic 4 fue para buena parte de los seguidores del puerco espín azul todo un gatillazo, y al final no se llegó ni a publicar el que sería el tercer episodio del juego. El erizo ha probado mil y una mecánicas tanto en 2D como en 3D, y nunca volvió a brillar como lo hizo en los 16-bit, así que alguien en Sega debió pensar, ¿por qué no volver a los orígenes? Sonic Mania era un programa tremendamente romántico, hecho por fans y para fans, un amoroso homenaje a los Sonics clásicos que hace un año encandiló a los seguidores más veteranos con un lanzamiento digital que ha registrado unas ventas que pasan el millón de copias. Avalado por ese éxito, Sega se ha animado a relanzar aquel título en formato físico para que los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch puedan colocar en sus juegotecas el estuche de este juego que destaca por su llamativo tono dorado y que además viene acompañado de un curioso libro de arte, y su portada es reversible, con un lado imitando el estilo de las que pudimos ver en las cajas de Mega Drive décadas atrás. Esta llegada a las estanterías de Sonic Mania Plus, además de responder ante el capricho de los amantes del formato físico, porque, ojo, hablamos de un juego que ocupa tan solo unos 200 megas, incorpora ciertas novedades que le dan el derecho a llevar eso de Plus en el nombre. Para ponernos en antecedentes, este Mania recoge la esencia de los primeros Sonics de la época de Mega Drive, tanto en lo jugable como en lo visual, algo que notaréis en la primera partida y que evidentemente salta a la vista. La mayor baza del juego es su diseño de niveles, una mezcla de viejo y nuevo, con entornos clásicos tan reconocibles como Green Hill o la planta química. Tenéis más de una veintena de niveles con una dificultad noventera, como no podía ser de otra forma, y para gozo de los amantes de los retrodesafíos. Es más, encontraréis algunas pantallas con una extensión demasiado larga, y completar por primera vez el juego puede llevaros una tarde, como esas que empezaban con la merienda del pan con nocilla y acababan cuando tu madre te decía que apagaras la maquinita para ir a cenar. Dicho esto, la gran novedad que nos brinda Sonic Mania Plus se basa en la introducción de dos nuevos personajes: Mighty, el armadillo, y Rey, la ardilla voladora, aunque lo de nuevos lo diría entrecomillado, pues este par de dos ya aparecieron en un juego arcade de 1993 conocido como Sega Sonic the Hedgehog. Mighty puede embestir violentamente contra el suelo, lo que añade nuevas posibilidades a la jugabilidad clásica. De hecho, los controles del juego se resumen en el uso del control direccional y de un solo botón multifunción, mientras que Rey, como buena ardilla voladora, tiene la habilidad de planear, lo que le permite acceder a caminos inalcanzables para el resto de personajes. El resto de novedades serían más bien añadidos o mejoras basadas en el feedback de la comunidad. Tenemos un modo bis para recorrer niveles con ligeros cambios, en su mayor parte meramente estéticos, o el retorno más raudo del acompañante cuando este se pierde en pantalla. Hay que destacar también la existencia de diferentes modalidades competitivas locales de hasta 4 participantes a pantalla partida, como se solía hacer antaño, con la posibilidad de elegir el formato de pantalla que más nos guste, e igualmente tenemos a nuestra disposición una serie de filtros para alterar la imagen a capricho.
Si fuiste uno de aquellos que se hizo con la versión digital de Sonic Mania, los cambios y novedades introducidas en Plus pueden adquirirse mediante una actualización de pago de aproximadamente unos 5 euros, cantidad que cada uno debe sopesar si merece la pena pagarla por tener al día su programa. En el caso de que aún no le hayas echado el guante al juego o seas un fanático del Erizo Azul, esta edición es una buena ocasión para hacerse con este título en formato físico, ya que sale a precio reducido, en un paquete cuidado y cargado de nostalgia con detalles como el de la carátula reversible, imitando a la de los juegos de Mega Drive. Si Sonic Mania Plus hubiera salido en esa consola de Sega hace más de 20 años, sería una secuela en todo orden y seguramente se habría colado en el top de los mejores juegos de aquel mítico sistema. Pero estamos en 2018. ¿Qué os quiero decir con esto? Vamos por partes. Es cierto que el pixel art y los juegos indies están muy de moda, pero evidentemente si no es un estilo visual que os agrade, está claro que Sonic Mania no os va a entrar por los ojos. Seguidamente hablamos de un plataformas en 2D y de la vieja escuela, de manera que este título solo es ideal para aquellos que busquen un juego con estas cualidades, y desde luego que es un programa que encandilará a los fans de Sonic que siguen sus aventuras desde la época de Mega Drive y que, más de dos décadas después, por fin parece haber recibido su auténtica cuarta entrega.